Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de noticias. Al día damos paso a la información preparada para este miércoles, ya 28 de junio de 2017. En la primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, contempla el Plan Estatal de Desarrollo, mejoras al servicio de atención médica. La salud de los tlaxcaltecas es prioridad para el gobierno del estado, por lo que el objetivo es fortalecer la calidad del sistema público en la entidad y mejorar la atención a los pacientes. El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 propone un modelo de atención médica integral que privilegie la prevención de enfermedades y la continuidad en la atención a los pacientes. También, la ampliación de la infraestructura hospitalaria, el aumento de los servicios en las zonas rurales, a través de la implementación de unidades móviles que recorrerán las comunidades, así como la atención 24 horas y 365 días al año en los quirófanos del Sistema de Salud Público Estatal. Se hará más eficiente la compra de insumos médicos, con procedimientos de adquisición que promueven una mayor competencia entre proveedores. En coordinación con el Gobierno Federal, se emprenderán campañas y programas para la prevención, detección y combate de enfermedades, además de la vigilancia y control epidemiológico. El Plan Estatal de Desarrollo plantea el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a las emergencias médicas, con la instalación del Centro Regulador de Urgencias Médicas, ya en operación, el cual coordina de manera efectiva la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes. Con ello, el gobierno del estado contribuirá al acceso universal a los servicios de salud, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida para las familias. Por otra parte, beneficia programa Paisa a más de 8.000 productores tlaxcaltecas. Para fortalecer las actividades primarias, el gobierno del estado impulsa acciones a favor de los productores. Es el caso del programa de apoyo e impulso al sector agrícola. A través de las 11 bodegas instaladas en la entidad, se ha brindado apoyo a 8.200 campesinos. Cabe señalar que con la finalidad de garantizar la entrega de los insumos a quienes los necesitan, se efectuó este año el registro único de productores del programa Paisa, en el que se inscribieron 14.000 agricultores, de los cuales 8.200 han adquirido insumos, lo que representa más del 60% de beneficiados, mismos que han accedido a 8.626 toneladas de fertilizante químico, 1.796 toneladas de mineral y 13.173 de orgánico, con sus respectivos subsidios de 25 y 50%. Entre los alcances que tiene el programa es la compra de semillas subsidiadas del 50%, por lo que este ciclo se adquirieron 10.000 sacos de maíz híbrido, 117.346 kilogramos de triticale, 426.559 kilogramos de avena y alrededor de 5.309 kilogramos de semilla de alfalfa. Con la entrega de estos apoyos, el gobierno del estado busca que los productores puedan garantizar sus cultivos, permitiéndoles asegurar su alimentación e ingresos para sus familias. Más de la información, autoridades de Nativitas saldan deuda con exfuncionarios municipales. Con recursos provenientes del primer ajuste trimestral, el Ayuntamiento de Nativitas, que encabeza Óscar Murias Juárez, saldó la deuda heredada por su antecesor Cuauhtémoc Barranco Palacio con la exsíndico y exregidores de la administración anterior, a quienes se les destinó en total más de 8.000 pesos de los 1.4 millones de pesos extraordinarios que recibió la actual administración. Asimismo, Murias Juárez indicó que los 600.000 pesos restantes serán destinados para pagar el adeudo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues también presentan un pasivo importante. Esto con la finalidad de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y sanear así las finanzas del municipio. En más de la información y cambiando de región, dentro de lo correspondiente a la zona texmeluquense, le comento que las autoridades ponen a disposición
de la PGR, unidades decomisadas en Texmelucan, Aguachicoleros, elementos de la Procuraduría General de la República, Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, así como policías estatales y municipales, iniciaron este martes el retiro de las 50 unidades que se encontraban en los ocho predios de la colonia La Purísima en San Martín Texmelucan, poniéndolos a disposición de la PGR, entre ellos un camión en el que se encontraron varios metros de manguera, presuntamente para la extracción del combustible. Por otro lado, realizarán monitoreo permanente en alcantarillas, puentes y ríos de Texmelucan por las lluvias. Como parte de las medidas preventivas que emprende el gobierno municipal en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado de Puebla, y luego de las intensas lluvias que han azotado los últimos días al municipio de San Martín Texmelucan, la Dirección de Protección Civil a cargo de su titular Gabino Ramírez Cortés dio a conocer que realizan acordonamientos, monitoreo y desasolves en alcantarillas, puentes y laderas de ríos en todo el municipio para proteger a la sociedad en general, con el apoyo de bomberos y servicios prehospitalarios. Asimismo, Ramírez Cortés hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública y mantener la red de drenaje en perfectas condiciones, ya que las colonias de la cabecera municipal que se han visto afectadas por las precipitaciones pluviales son La Joya, Mártires 7 de Enero, Solidaridad, El Chamizal, El Carmen y La Santísima, así como los puentes ubicados en San Rafael Tlanalapan, Santa Catarina Huayatzacualco, El Moral y Santa María Moyotzingo. Cambiando de información y yéndonos de manera continua con toda la información preparada para este día, con un monto de más de 150 mil pesos, la presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, inauguró la dignificación de las instalaciones del bachillerato Vicente Suárez, en donde detalló que en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble se aplicaron 3.262 metros cuadrados de pintura vinílica lavable en columnas, traves y plafones, así como un sistema impermeable prefabricado en losa de azoteas, en virtud de que presentaban severas filtraciones y humedad. Además, se suministraron y colocaron lámparas tipo LED de luz blanca en los salones de clases y se rehabilitaron los módulos sanitarios en su totalidad. Por otro lado, denuncian pobladores de Juan Cebonilla falsos retenes durante la madrugada a la altura de Zacatepec. Pobladores del municipio de Juan Cebonilla denunciaron la instalación de retenes de la delincuencia organizada a la altura de la comunidad de Santa María Zacatepec, donde asaltan a los automovilistas que circulan entre las 3 y 4 horas de la madrugada, y es que de acuerdo a uno de los afectados, quien solamente denunció daños materiales de su vehículo mediante barricadas a mitad de la vialidad conformada por tabiques, gravas y llantas, los presuntos delincuentes prácticamente obligan a que los conductores se detengan, resaltando que no es la primera vez que delincuentes instalan retenes falsos sobre la México-Puebla, pues al menos le ha tocado 3 experiencias. La información fue dada a conocer por un grupo de habitantes de la Junta Auxiliar de Zacatepec, quienes acusaron que en los pueblos que se encuentran a pie de carretera se ha incrementado el robo violento de vehículos, transporte público y a negocios, por lo que exigieron la presencia de fuerzas federales ante la ineptitud de sus autoridades. Pues ahí esta información dada a conocer en las últimas horas con respecto a aquella zona y concretamente dentro de lo que es el área del municipio de Juan Cebonilla. En otra nota, cerca de 50 personas se benefician con unidad móvil de expedición de licencias en Domingo Arenas. Este martes 27 de junio, la unidad móvil para la expedición de licencias arribó al municipio de Domingo Arenas, beneficiando a un total de 46 personas, quienes reconocieron la labor del ayuntamiento que encabeza el edil Francisco Meneses Muñoz, para que en coordinación de la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla se brinde este servicio en la cabecera municipal y con ello evitar acudir hasta la capital poblana, reduciendo así gastos de traslado y de tiempo. Por otro lado, ya para ir finalizando con la información de este día,
de este espacio informativo de Noticias al Día. Semedif de Huejotzingo realiza la entrega de despensas mediante el programa Transformando tu Alimentación. En el próximo año ya 4 años entregando lo que es, primero Dios, esa entrega, seguiremos dentro de la administración 2014-2018 que preside mi esposo, Carlos Alberto Morales Álvarez, el cual les manda un saludo por cuestiones de trabajo, no nos pudo acompañar, pero nosotros seguimos trabajando en el Estado Municipal DIF. Hay algunas breves palabras por parte de la presidenta del Sistema Municipal DIF en Huejotzingo, Sujei Flores Bravo, con respecto a esta entrega de despensas del programa Transformando tu Alimentación. De esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo en esta ocasión, en este miércoles ya 28 de junio, deseándole la paz, que tenga una gran noche y por supuesto recordándole nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.